Hi everybody, good evening. Thanks a lot for joining us. Hello, hello. Good evening. Hi Good guys. evening. Hey there. So welcome to Hi, our teacher. last session, guys. Really nice to see you here. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue su viernes? How was your Thursday, your Friday? Was it good? Very good, teacher. Very good? Okay, nice. Good Why? ¿Van a teacher. descansar? Are you resting? Sí. No. Yes. Yeah, Sí. Yo okay. sí voy a Yes. descansar. Yo sí voy a descansar. Ya se van de vacaciones. Are you going on No. vacation? No. Solo mañana, just tomorrow. Sábado y domingo y de ahí a comenzar lunes, martes y miércoles. Oh, but that's nice. That's super, super nice. Okay. Okay, I'm glad to hear that. So guys, I'm super excited, you know, because ahora terminamos módulo, es nuestra sesión número 20, so module number 2 is over, you know, and soon van a recibir su, your, you know, diploma for that, but in the meantime, también me alegra mucho que up to this point, solamente tenemos 2 meses estudiando y hemos tenido una mejora sustancial, you know, we have improved a lot. Estamos practicando like a lot, agarrando vocabulario, entendiendo. That's something a little hard sometimes, especialmente por esta modalidad, but I'm super excited porque están dando pasos agigantados, así que I'm super happy, guys, for you, right? Y espero que sigamos así, like, in the whole process. Voy a comenzar como siempre lo hacemos con la asistencia, so let me just check this out for you. And permítame un segundo, allow me just a second here. And let me check. Okay, allow me just 1 second. Oh my goodness, what's going on? Okay, deme un segundito. Give me just a second. Okay, so I guess my computer is like, oh no, it's the último día, I don't want to work. So allow me just a second. I don't know what's wrong with my computer. No, ahí está. Okay, so ya regresó a la vida. Okay, so let me go over your attendance, guys. So me regalan un present, please. Me ayudan con su camarita también para que nos quede como constancia, ¿verdad? Que son ustedes, su beautiful face, you know. And everybody can see you there. So my first person is Anna. Anna está por acá. Are you around? Present, teacher. Yes, super nice. Brenda, ya vi por allá, Brenda. Gracias, Miss. Thanks a lot. Present. For joining. Super cool. Brian. Brian ya está por acá. Brian, are you here? Not yet, it seems. Danny. Danny's. Hey, Danny. Thanks a lot. Nice. Daisy. Por ahí vi a Daisy también. I think I saw Daisy right there. Nice, Miss. Gracias. Giovanni. Giovanni, are you around? Present, teacher. Yes. Nice. Nice to hear you. Natalie. Hi, teacher. Hello, me. Here, but I am in the car. Oh, okay. Thank you. No la logro ver ahorita, Miss, but le agradezco enormemente. Thanks a lot por conectarse, you know, a pesar que no ha llegado a su casa. Ingrid, are you around, Ingrid? All right. Jackie? Present, teacher. Thank you very much, Jackie. Jesus. Present, teacher. Yes, nice. ¿Cómo está, Jesus? ¿Ya un poco mejor? Gracias. Are you better? Sí, bastante mejor. Awesome. You know, thanks God. That's super cool. Jocelyn. Present, teacher. Thank you very much. Norberto. Present, teacher. Norbert, thank you. Marvin, are you around? Okay, not really. Claribel?
Hello, Miss. Hello. Thank you very much, Moses. Present. Nice, Moses. Gracias por conectarse. René. Salud. René. ¿Está René por acá? No, teacher, no está. Ah, ok, no. So, creí haberlo escuchado. Thank you. Sandra Rodas. Sandra, ¿está por acá? ¿Ya vino? ¿You here? Hello. Hello, nice. Hello, hello. Elizabeth, Elizabeth, bien temprano. I saw her like super early. Present there. Teacher. Thank you, nice. And Yarixa. Yarixa, sí, ya la vi por ahí conectada. Hello, Miss. Gracias por conectarse. Thanks a lot. ¿Cómo está? Everything good? Muy bien, gracias, teacher. Nice. That's super cool to hear. Déjenme ver si se me escapó alguien. No, I think I got everybody there. Yeah, I think I got everybody. Okay, you guys. So, thanks a lot, you know, por conectarse siempre, like, with our time. Vamos a revisar un par de cositas today. So, like, general topics. Vamos a hacer una revisión de algunos temas. And vamos a completar también la encuesta de satisfacción juntos, right? En el final tengo como una especie de, no tenemos como una graduación or anything, you know, no lo hacemos para Módulo, sí tengo como alguna especie de reconocimiento, you know, I have some awards for you, así que please hold on until the end of the class because it's gonna be pretty nice. So to get started, vamos a revisar general things about technical vocabulary. Would like to, could, can, que son los temas que hemos estado revisando, right? And part of the things that we have right here are the following. Hemos estado viendo un poquito de vocabulario during the whole week, okay? Entonces, the vocabulary que tienen acá es precisamente de lo que hemos estado viendo. I will give you like 1 minute, 2 minutes para que me ayuden a completar these words. So, le falta como una letra, 2 letters, okay? Pero hemos estado viendo todo esto. Entonces, I really need your help, okay? Cuando tengan una, let me know y así revisamos like together. Thank you, Ingrid. So, me ayuda con esto, please. Help me out with that part. Teacher. Yes? How was your day? It's correct. How was your day? That's a very good question. ¿Cómo estuvo, right? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo su día? Yes, yes. Of course. Okay. It was okay. It was okay, thank you. Much better, de hecho. Y pues ya excited que es viernes. So, I think that's positive. That's very nice. Thank you for asking. Teacher. All right. Yes, that's very nice. So, guys, help me out, please. All right. So, ayúdenme con esas preguntas that we have right here. Help me with the words. So, ¿qué es lo que hace falta? What is missing here? Qué difícil está. Oh, okay. La primera, I'm sorry about that. La primera tiene una letra, un espacio de más. Deme un segundito, give me a second. Se me fue un espacio. I got an extra space. Okay. Okay, okay. Let me check. And ahora sí. Okay. Better. So, that's okay. That's okay. So, I'll give you like some, like a minute. Okay, like around them. Oh, no, se las estoy compartiendo. Wait. Okay. So, si tienen alguna lista, please let me know. Pueden activar el micrófono. You can do that or escriben en el chat, right? So both are okay. They are acceptable ways.
teacher, the first is A. Yes, the first is letter A. Excellent, exactly. Hablábamos de una impresora last time que levantan la bandejita, right? So yes, that yes. is tray. Exactly, oh. Very good. Yes, yes. No, that was nice. Okay. Second is download, teacher. Yeah, al parecer hay otro espacio. There is an extra space, but yes, that's download. Exactly. Download. Very nice. The other one is? Is ING. Cerca, oh. cerca, pero no. You know, it's more related con lo que veíamos de vocabulary, you know. And so, for example, a printer, okay, una impresora. Gracias, Ingrid. Thank you so much. No worries. A printer tiene... Miss yes, excellent. Okay, nice. Letter K. Very good, yes. What about the next? So, you can eliminate the last space and it's okay. The most important word is up to letter E. Or if you have the others, that would be nice. This word, we checked it yesterday. So this when is complain. Complain, exactly. Very nice. Yes, let's complain. This word is with your computer. When we were saying like Trojans, you know. Virus, exactly, virus. And so we are boss. Missing boss. Okay, oh my God, you're super fast, okay. So we are missing these two. Nos faltan esas dos. We are missing only this one and this one. So any volunteer? No. I don't know. Okay, so let me give you some clue about this. Okay, podemos quitar el último espacio and it doesn't make any difference. Here is when you get better, okay? So when you have difficulties with something, but then you get better and better and better. So what is the word to mean get better? Improve. Exactly, improve. Yes, that's very good. So that's improve. Yes, le falta ahí la S, por eso es que no les comentaba que no era necesaria. So improve, exactly, so mejorar, right? Y nos falta la última, we are missing only one more. Missing. Can you repeat that? Missing, de ocupado, o busing. Oh, say? This is boss, the jefe, This is boss. No, the... Which one? ¿Cuál, miss? Which one? Nos falta solo esta. No, we are missing only this one. Pista. Pista. Para en inglés. Una pista. Yes. What is the last? Wait, hold on. Okay, si alguien la tiene, let me know. That would be nice. Okay, let me try to remember. Oh, okay, I got it. I didn't remember, so las hice and I forgot them. So give me one second. Let me just come back to you and show you this. Okay. Okay. Yeah, okay, there we go. So we have tray, we have download, ink, improve. And this word is frequency. When we are talking about frequency, a word that means rarely, like not very often.
Seldom. Seldom, exactly. That's the word. And there you have them. So try, download, improve, seldom, complain, virus, and boss. Very good, very good. So those are the words, exactly. So revisamos todas ellas alrededor del módulo, right? And now let's go ahead and let's practice these questions. So yesterday, hablábamos un poquito de quejas, right? Y todos nos quejamos. Everybody was complaining about different aspects at work, about some situations, about the bonuses, about the bosses, etc. Ahora sí vamos a hacerlo un poco más formal. So we are going to fill in the following complaint form. So vamos a llenar una hoja de reclamo, okay? And what I want you to do is super, you know, easy. I want you to think, quiero que piensen en un problema. I want you to think about a situation por la que ustedes sí llenarían una hoja de reclamo, something super formal. Probably, it could be, for example, que viajan y se les perdió el equipaje, that could be one. Compran algo en línea, okay, y no les llega, o compran algo y está defectuoso, it's broken, it's not the color you wanted, it is not the conditions you wanted. Yeah, so no creo que vamos a querer perder $200 en, sin llenar algo, you know, sin hacer un reclamo for that. So, here it says, name of the complainant. Si vemos la palabra complain y vemos luego name of the complainant, ¿qué nombre sería? What name vamos a escribir acá? El nombre de la persona que se está quejando, right? El nombre del consumidor, el nombre de ustedes in this case, because you are the consumers. So name of the complainant, the date. Something very curious es que siempre escribimos la fecha. ¿Qué va primero cuando lo hacemos de forma cortita? ¿El mes o el día? In Spanish es como, por ejemplo, ahora es 25. So in Spanish yo escribo this one, y lo escribo algo así. En inglés no. En inglés es lo opuesto, ¿ok? First, siempre, siempre ustedes van year. A escribir el mes. So first is year, month, then this one, and then this one. So en forma okay. corta, nuestra forma de hacerlo es la segunda. 3, 25, 2021. So primero lo que usted va a ver es el mes, ¿ok? So that is March. Y se lo quiere escribir. Oh my God, 26. Como regla. Teacher, ¿y eso es como regla o porque yes. así lo escriben? No, en inglés siempre, siempre de forma corta va el mes. Por eso es que usted a veces okay. ve al inicio, máximo va a haber 12, right, de diciembre. That's it. Y luego el segundo es el que cambia. Para nosotros es un poquito diferente. Y si quiere hacerlo de forma mm-hmm. completa, primero es el día, today is Friday, coma, luego es el mes, ok, so it's March. Today is 26, gracias por la corrección. And then it's 2021st. But siempre es como mes, uh-huh. día, año. So, mes, día, año, right? El orden cambia un poquito. Yeah, so, just FYI para su información. Cuando queramos llenar algún documento formal, month, date, and the year. Okay. Then we have home phone number. So, no es necesario que digan el de verdad. Pueden inventarse un home phone number. Work phone number, okay. Fax number, creo que ya nadie tiene, but still, if you have one o se lo inventan, that's okay. Street address, ya yeah, podemos decir nuestra dirección por el momento en español, that's okay. City, like San Salvador, Santa Ana, San Miguel, you know, the city. And your email address, oh, cool, cool, cool. En la parte de email address, vamos a usar un par de elementos importantes, okay. So let's take a look at the following. Revisemos email address like super quick, okay? ¿Qué elementos utilizamos para el email address? The most common is this one, okay? Que se lee at, all right? So eso se lee at. So my email address is Julie, y a veces le ponemos puntos, okay? Pero en email address, el punto se lee dot, okay? One more time. El punto tiene varias formas de leerlo. Maybe point, maybe dot, maybe period. Pero en email addresses lo van a leer como
that. Okay. That. Como una that. This one, la arroba es at. Okay. Yes. Si llevan, creo que no llevan flecas. I think you don't have them anymore. Pero si lo llevan, we call them slash. Sorry, se me faltó la S. Slash. That's slash. Okay. Si es, por ejemplo, un guión bajo, so we call them underline. Or underscore. Underline or underscore. Es el punto, este guioncito, right? No la, sino este guioncito pequeñito that you have there. And si fuera este guión, we call it dash, okay? Or we call it hyphen, pero casi no se usa. So I would recommend you to use dash, que es el guión medio. So one more time, let's take a look. And please repeat after me. At. 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 That. That. Slash. 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 Underline. Underline. Underscore. 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 Dash. 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 Hyphen. Okay, perfect. Very nice. So do me a favor. Escríbanme su correo electrónico super quick antes de irnos a esta actividad. Go and in the chat, okay, compartan los correos electrónicos. They can be teacher, los reales, los de mentira, teacher, los de bachillerato, yes, Dani? .com. Correcto. Correct. Exactly. A eso vamos, yeah, .com. Yes. My Gmail is siguenzaantony@gmail.com. Perfect, exactly. So .com, esa es como la combinación que vamos a escuchar. Hey Marvin, nice to hear from you. Well, nice to see your email. I'm glad, me alegra que estés con nosotros. I'm glad you're here. ¿Cómo, teacher? Me alegra que estés acá. I'm glad you are with us. Estamos. Okay. Nice. Okay, guys, so les voy a mostrar, por ejemplo, yo tengo muchos correos, I have a lot of emails, okay. So uno de esos emails es este. So let me just go ahead. Okay, super fácil. This is my email, okay. Entonces, ¿cómo lo leo? No lleva puntos, ni guiones, ni nada, solo es como, okay, my email is juliasarceno@gmail.com. No es necesario que deletree letra por letra, a menos que alguien me diga, how do you spell that? Entonces sí, letra por letra, right? But esto puedo irme junto at gmail.com. Okay, and that's it. At email.com, yes. Si lleva números, ¿cómo lo leo? Okay, it's okay. Lo puede leer, for example, si llevara 12, Julia Sarceño 12. Okay, or Julia Sarceño 76. Okay. Si fuera un 0, lo más adecuado es que lo leamos como un O. Julia Sarceno 01 or 01 at gmail.com. Entonces no cambia like a lot. Si fuera un guión acá, un guión abajito, ok. ¿Cómo leo ese guión? How do I read that one? So, Julia, underline, Sarceno, @gmail.com. Exactly. Ahí nos vamos, ok. So, I need your help. ¿Cómo leen su correo electrónico? How do you read your email address? Okay, so how do you read your email address? El mío es Marvin _ nrd @gmail.com. Oh, y el punto, ¿cómo leemos el punto? Pero es que no tiene punto, solo tiene arroba. Es @hotmail.com, ¿verdad? No. Sí. Ok, so at Hotmail y ese punto lo leemos como that. Sí. Hotmail.com. Perfect, exactly, very good, yes. At Hotmail.com, yes. ¿Alguien más? Anybody else quiere leer? Ana, el mío. Yes, please, Brenda, go. Brenda.Valdizón@outlook.com.
Okay, very good. How do you spell Valdizón? V B A L D I C O N. All right, I got it. Thank you very much. Very good. Okay. Anybody else? Alguien más? Who wants to read it? Déjenme buscar uno que sea difícil. Yes, Jocelyn, go. Lisbeth Ramirez. Dot J L R G at email.com. Okay, okay. Oh yeah, I see it now. All right, thank you. Thank you. That's not that. Let me see. Yeah, that was all right. No so tan difícil. René, ¿cuál es su email? What's your email address, René? El gordo se me olvidó. El gordo se me olvidó. 24 at hotmail.com. Really? For real? El verdadero. That's your email address. Okay. Okay. That's a very interesting one. Like any other email que sea like peculiar. Normally somos como bien profesionales con nuestros emails, right? So yo tenía varios raros long time ago. Okay. But in general, a little bit. Esas son las palabras importantes, okay? At para arroba and that.com. So at gmail.com, at hotmail.com, at outlook.com. ¿Qué más tenemos? At, creo que esos son los que han escrito ustedes. No veo otro nuevo. All right. Oh, Yahoo. Is B, teacher. Is B. That is B. Oh, ¿cómo sería ahí? Okay, yeah. I mean, si es como un correo institucional, algunas veces lleva el nombre después de that. Entonces solamente lo decimos así, and you're good. You're fine. So that is B. Mm-hmm. Aunque no he visto like many that way, a menos que sean de empresas. So, ¿preguntas con los correos? Dígame. Tell me. Dani Sigüenza at campus that edu.isb. Ah, okay. Pero es como la cuenta institucional, right? Not your personal one. Okay, I see. Yes, that happens. That happens a lot. ¿Preguntas con el email, algo más, like, que lleve su correo that you want to know, o estamos bien? Are we okay with this? No. Okay, so I believe we're good. No, es que casi no se le puede agregar mucho. No se le. Exactly. Creo que ya se bloquearon. So antes se permitían como signos de admiración y cosas así, you know, super weird. Okay, so cuando hablamos de la email address, okay, usted viene, usted le pregunta al compañero, okay, what's your name? Obviamente la fecha no le va a preguntar cuál es la fecha de ahora, right? Pero sí el resto de información. What's your home phone number? What's your street address? What is your email address? Okay. Y luego dice, describe the nature of the complaint. Entonces yo quiero saber cómo te le puedo ayudar. ¿Cuál es el problema? Okay. ¿Cómo pregunto cómo le puedo ayudar? How can I help you? Very good. So how can I help you? Exactly. ¿Cómo le puedo ayudar? How can I help you? Okay, so how can I help you? Or what is, can you describe the problem? Can you describe the problem? O podemos cambiar la palabra problem también por la palabra que ya vimos que era issue. Can you describe the issue with the cell phone? Can you describe the issue with the computer? Y acá vamos a escribir una descripción cortita de qué es lo que pasó. Okay, the computer is not working. Okay, I checked everything and it doesn't turn on. Y eso es todo, okay? So, vamos a completar eso. Vamos a intentar, una persona va a hacer las preguntas, okay? Y la otra persona va a ir tomando nota de lo que el compañero va diciendo, all right? No es que vayamos a presentarlo, solamente nos van a relatar después, you know, the information.
So le pueden tomar captura. You can take a screenshot of this o lo tienen en el material. Hello. Hello. I think that's Ingrid, right? Wait, no se me activó la voz. Yes. Okay, nice. Thank you, Miss. Si no se me activó, like, who was talking. Pero me alegra que ya esté con nosotras. Thanks a lot. No se preocupe, Miss. You're right on time. So, preguntas con lo que vamos a hacer. Are we okay? Ya le tomaron captura. Le tomaron captura a la parte de los emails. You know, se los dejo por acá si le quieren tomar captura or something. By the way, ese no es mi correo electrónico, así que just in case, you know. Okay, so allow me just a second, guys. Vamos a ir en grupo rapidito. Vamos, tomamos nota de esto y luego vamos a regresar. Then we are coming back. So los veo exactamente in 6 minutes. 6-7 minutes. Let's go, everybody. Hi guys, do you need some help? So I see Jesus, Ingrid, Brian. No, lo siento, es que estoy conectado también desde la compu porque tengo problemas con el micrófono y la cámara de ahí. Pero por lo del encuesta, conseguí terminar. Entonces entré en el grupo con la compu, pero me quedé afuera aquí. Quiero ver si puedo entrar, Benita. No se preocupe porque lo va a entrar a un grupo diferente. Entonces quédese con el grupo en el que ya está. It's okay. I understand. Si no me había percatado que estaba dos veces. But that's solo fine. Que creo que no me escucha. Hello. Hola, perdón, es que creo que ahí no me escuchan porque no me sirve la salida de audio, no sé, eso estaba probando y me escuchan demasiado lejos. Sí, no sé si usted me puede enviar algo. Sí, déjeme ver. De hecho, en ambos aparece como Brian. Déjeme ver si me aparece, si lo puedo enviar. Brian. En las 5, ok. Vaya, revisa si le aparece, por favor. Sí, gracias. Ok, you're welcome. Ok. Espérame que le voy a poner la fecha. What is your phone number? My phone number is 2410-3442. Again. 2-2-4-4-1-0-1. Yes. 3-4-4-2. Okay, thank you. Ay, espérame que no miro. What is your fast number? Ahí sí no sé cuál, no tengo fax. Pregúntame el otro, el del trabajo.
Okay. Ay, es que mira, se mira bien borroso, pero ya lo vi. What is your work? What is your work for number? Phone este, number. Sorry. Este facilito. 2 4 zero zero. Again. 2 4 zero, zero. Five 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 five. Very easy. Te lo dije, te lo dije. El de la pizza le dio. El de la Dale, pues sí. Ok. Permíteme unos minutitos, permíteme. Vaya, pues yo le permito lo que quiera. Y entonces, dale, dale, dale. Sí, ahí vino la Clary. Okay, okay, Clary, what is your address? Bueno, aquí dice the street address. Vaya, es First Avenue. First Avenue. South. De sur. What? South. Creo que okay. Se pronuncia South. South. Ajá. Gerardo Barrios Street. Okay. Gerardo Barrios Street. Yes. Okay. In the city? Ahuachapán. Ahuachapán City. Qué lejos vivís. Un poquito. What is your email address? Clary BL. Clary B R R. No, B L. No. Sí. 1990. At Gmail. Gmail. .com. .com. Yes. Ay, espérame que no sé qué hice. Vaya. Vaya, pero la otra parte de la forma dice complaint information describe the uy, que toda borrosa la tomé. The natural of the complaint. Identify the equipment in a question and the problem. O sea que vamos a describir el problema que tenemos. Ajá, tengo que decir como cuál es el, o sea, tengo que decidir primero cuál es el equipo, ¿verdad? Con el que tengo problema. Veamos. ¿Cómo te lo pregunto cordialmente? No sé cómo se dice, tengo. I have a problem. I have a problem. Uh-huh. What is your problem? The system to charge is very slow. Okay. Tell me. You,
creo que también vamos a preguntar los datos. Name, your name, of complaint. Jacqueline Delgadillo. Okay. Phone, number phone, please. 2 4 0 6 1 2 1 2 The word phone number 2 4 1 3 0 1 0 3 Okay. Tell me a street address. Avenue. Anessa dijo que en español la dijéramos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Avenida Central, número 369. ¿San Salvador? No. ¿Ah? Sí. Yes. Perfecto. Finally, give me email address, please. Email address. Meli Delgadillo 78 at gmail.com. ¿Cómo que? ¿Cuál palabra quieres saber? Agua sucia. Que el agua de suministro. Sí, el agua de suministro. Así como está el logo de Matepec, ahorita. Dirty water. Dirty water. ¿Cómo? Dirty water o dirty water. Escuchen, se lo voy a poner. Dirty water. Igual al del lago de Coatepec. Okay. Like the Coatepec. Bien, bien feo, lake. Bien feo amaneció. No. Sí, ahí salió una noticia. No. No, no looking. Ajá, yo es café. Vamos, ya voy a poner aquí. Hey, guys. Hi, teacher. Hi there. So I'm listening to Coatepec's news. No looking is the water is dirty. No. Is color, what do you say, coffee? No. Brown? Brown. Brown color? Brown. Okay. No, I drink no, no sabía. Cause, sé que cambia de color, but I don't know. Puede ser pollution. Yo me di cuenta hasta ahora, que las colonias aledañas usan el agua potable de dicho lado. La potabilizan. Sí, tendrían que. Pero ahorita está saliendo como con mala. Es que usan el agua de ahí para consumo y usan el agua ahí para evacuación. Entonces no combina. Sí, wow. Lo que pasa es que suena como que está bien polluida, bien contaminada. All right, pero esperemos que no, you know, por el bien de todas las familias que viven ahí. Y el domingo. Y teacher, no looking es no visto. Podría decir como no, I haven't seen. Se lo voy a escribir. Ya lo van a ver más adelante, you know, but I haven't seen the news. Se lo comparto en el chat para que ya le quede como por ahí guardadito. Okay. Natalie, iba en camino. Were you like on your way? No, sigo aquí. O sea, me he quedado parqueada. Ah, ok. Yeah, cause be careful, please. You know. No voy a tener un accidente, miss. Sí, no, no, aquí estoy parqueada. Ah, okay. Gracias. Gracias por conectarse, but just be careful. I get super scared cuando alguien va manejando, you know. Great call. No, me quedo por aquí robando internet. Ah, okay. Okay. Vine aquí parqueada enfrente del taller de un amigo.
Lo bueno es que tiene la clave. Griot car is correct, teacher. What? Para decir griot car, car, como para decir mucho cuidado. Oh, be careful. Be safe or be careful. O como cuídate, ten cuidado. Be careful. Be yes. careful. Be yes. careful. Be careful. Yeah, okay, guys, tienen like un minutito más, ya los, ya vamos a vernos, así que continue and try to complete. Bueno, la ponen the screen, on the screen, sobre, sobre la, sí, porque sobre la, tendría que salir sobre la pantalla. Pantalla. Ajá, sobre la pantalla, o en el táctil, o sea, en la pantalla. Align what? ¿Cómo es align what? O what line? Yo le puse my phone has. ¿Qué? Ya está la tichera ahí. Hello. ¿Cómo la estaba viendo? Teacher, ¿verdad que para decir una línea blanca se puede decir light, se dice light blank, light white o white line? Sería el color primero, a white line. Color. Ah, color white. Ah, okay. Or color white. White. Sí, el color siempre blanco. Y la frase, digamos, que para decir que la, el teléfono tiene una línea blanca en el en la pantalla. En el táctil. O el táctil. Ese es what line, entonces. What line. Una línea blanca. Porque suena como que hay un problema. So... Sí, es que lo que pasa es que el problema lo que tiene es que el teléfono, yo compré un teléfono y el teléfono cuando yo lo enciendo y estoy revisando el táctil, le sale una línea blanca. Entonces eso es lo que queremos dar a entender. Podría ser como a white line is showing. White line. Uh-huh. Yeah, or, okay. Or the screen is broken. Ajá, uh-huh. U otra forma de explicarlo, right? But yeah, that could work. No me toques. Porque yo lo he puesto como my phone has a white light on the screen. Okay. White line on the screen. Yeah, yeah. I mean, se entiende como la idea, right? Que hay algo ahí que está como raro. Yeah, I got it. I got it. Teacher, yo le había puesto así, mire. Le había puesto hello, good. I wanted to tell you that I bought a cell phone and the audio does not sound and a with light passes in the middle of the screen where the keyboard is. Oh, that sounds like very, very nice and very well elaborated. Ahora, so léamelo un poquito más rápido. Read it just a little bit faster. Ay, Dios santo. Lo hizo súper bien. I mean, es una muy buena descripción. So now just read it, léalo una vez más y léalo un poquito más rápido. That's it. La palabra blanco sería white. There is a white line where the keyboard is. La descripción está súper bien. Okay. Hello, good. I wanted to tell you that I bought a cell phone and the audio does not sound and white line. Okay. La voy a detener ahí. Okay, that's very nice. So, entonces es como, okay, I wanted to tell you that I bought a cell phone. Okay, yo compré un teléfono. That I bought a cell phone. And the audio doesn't sound. Yeah, so say it one more time. Sí, como sin detenernos mucho. So just try to do it one more time. Miss, no tiene en la computadora. ¿Está en el teléfono o está en la computadora? Sí, en el teléfono. Okay, para que los chicos lo tengan. ¿Cree que lo puede copiar y lo puede pegar en el chat? Sí. En el WhatsApp. No, acá en el chat de ellos, no. Del grupo, para que ellos lo tengan, para que René y Ingrid lo tenga. That would be nice. Gracias. Ok, ahorita voy yo. That would be very nice, así todos tienen la misma información.
Si tienen algo más, you know, que le pueden agregar, that's super good. So, chicos, tienen un minutito, llegar a minute. Nos vemos later. Quizás ahí solamente en el... Volvimos. Teachers, Jocelyn se está durmiendo. Sorry, guys. Thanks so much. No, yo creo que ya es el cansancio. You know, el viernes, I know, guys, I understand. No worries. So, let's go back over here. No, you're good. You're good. It's okay. So, estábamos hablando un poquito de esa parte de la, you know, talking about this situation. Give me one second. Let me make this a little bigger because I lost it. Okay, there we go. So, hablamos un poquito de esa complaint letter. Okay, no es muy complicada, but we need some information. Okay, so first, yo voy a recibir su complaint. Y ustedes me explican por qué quieren llenar una complaint form, ¿ok? So, ¿quién me quiere ayudar? Who wants to help me? Le voy a preguntar lo mismo que hasta acá, ¿ok? Nothing complicated or anything. ¿Volunteers? Awesome, awesome. That sounds very nice. So, give me one second here. Let me see if I can write over it. Give me just a second. Let me see if I can. Nope, I cannot. Okay, so Ingrid, what was that? So we can me compartió algo, but I'm not sure. Uy, a todos les salió, teacher. Sí, everybody got it. Okay. Okay. Solo una duda. Dígame. Ahí en date era la misma fecha, ¿verdad? Day ahí arriba y day abajo. Sí, porque es la fecha, right? En la que la tomamos o la fecha en la que llena esta form. So that can be like another way. For example, date today is March 26, 2021. So we are going to use the yes, I saw that. Give me one second. Okay, there you go. Let me maybe with red or something so you can see this. Okay. So imagínense que me está llamando. Okay, and you gotta complete this. Okay, so ring ring. Hello, good evening. This is Julie from the complaints department. How can I help you today? Hello, my name is Jocelyn. I have a problem.
All right, thank you. Jocelyn, can I have your name, your last name, please? Lisbeth Ramirez. Ramirez, thank you very much. Okay, so tell me, what is the problem? About the internet service, it's a very slow. Okay, I understand, and I'm sorry to hear that. You mentioned internet service, right? Okay, what is the, okay, allow me just a second. What is the company you have the service for? Claro. Okay, so you got Claro, and you said the service is slow. Okay, how many, what is your navigation speed? 5. Okay. Okay, no problem. Thank you very much. I'm going to just need some information. Can I please, could you give me or could you tell me your home phone number? Yes. 77. Okay, give me, just allow me 1 second. So you mentioned 77. 7700. Yes. 48. 72. Yep. 72, thank you very much. And hold on, just give me 1 moment here, please. Okay, and can I please have your, do you have a work phone number? Or a fax number? No, only work phone. Okay, sure. What is your work phone number? 22, 27. Yep. Mm-hmm. I'm so sorry. Let me repeat that for you. 22271 6160. Okay. Thank you very much. What is your address? In español. Yes, yes, go in Spanish, no problem. O invéntasela, no es necesario que sea la real. Sí. Las Arboledas. Avenida 24. Okay. Thank you very much. And yes, I need your, is that in San Salvador? Yes. Okay, thank you. And I just need your email address, please. Okay, Lizeth Ramirez. You said Lizeth Ramirez? That. Okay. Jay. L R G. Okay, J L R L R G. G, okay. Uh-huh. And at gmail.com. Okay, thank you very much. Just to confirm, Lizeth with S or Lizeth with Z as in zebra? S. S. Okay, perfect. So thank you very much. I have already. Sorry, Lizbeth. Liz. Oh, I'm sorry. I got Lizeth. Okay. So Lizbeth. Lizbeth Ramirez. That jlrg@gmail.com. Right. Okay. Thank you so much for your information, and we will call you later. Yes, Jocelyn, that was very nice. That was super cool, you know, and the information, you did it super nice, super, super nice. Okay, guys, it's super easy, you know, to take the information, and you are doing a super good job. So necesito solamente dos más, you know, alguien que tome la complaint y alguien que nos cuente de qué se trata la complaint. Any volunteer?
Only two. I just need two. Okay, so let me select. Yo puedo dar mi queja. Yo puedo dar mi queja. Vale, cool. Hagamos lo siguiente. I heard René saying that. Okay. Entonces, René, usted nos dice el complaint. En Brian, usted va a tomar nota. You're going to take notes de qué es lo que se está quejando René. Al revés. No puedo porque estoy desde el celular. Oh, okay. No, but it's okay. I mean, usted solo como pretenda que le va llenando and we are going to be like listening and everything. O nos puede. Okay. Mm-hmm. So that's okay. That's fine. Le voy a presentar siempre la form and solo que le voy a quitar todo esto. Okay. So the idea is la interacción que podamos tener, right? Y el demandante es René. Sí, yes. Él es el complainer, el complainant. Oh. Mm-hmm. Yes, yes. Así que, ¿qué es ese? ¿Qué es ese, René? Go. Es su oportunidad, Demi. René. Es your opportunity, Demi. Exactly. Yes. Pero dijo que no era el jefe, así que... Ok. No, yo no soy jefe de él. El jefe de él es... No, no. Es... Hello, good evening. It is Brian. Who can I get you today? Hey, just arrived up of telephone in... doesn't work. Can you help me? Yes. Hold on, please. What is this model your cell phone? It's a Motorola 95. Okay. It is beautiful phone. One moment. What is your name? My name is René Bonilla. René Oswaldo Bonilla. Okay. One moment. Could you what is your phone number? 7768 okay. 00001. Okay, do you have one? No, that's my phone number. And Fox number? That's my phone number, yes. Okay, tell me please what is your address? 49 Avenida Sur, Colonia okay. Pina. Okay. Where is the city? It's in San Salvador. San Salvador, yes. Okay, tell me what is your email. Really? Yes. Okay. El gordo se me olvidó. 24. Yes, 24. At gmail.com. Okay. Tell me, describe what is your complaint. Your phone doesn't work. Your crash phone? Yes. Yes, tell me. Okay. Can you please turn off your phone for 5 minutes and after turn off because your phone is very new. Yes, but my problem is the screen is broken. Yes. You need phone. Other phone. I need other phone. I would like to change that. Okay. Lo siento, teacher, pero ya no sé cómo decir que se le va a enviar uno nuevo. Oh, we are sending you a new one. So, le estamos enviando. We are sending you another phone. Okay, on time. Are we sending the other phone? Thank you. Nice. I like it a lot, guys. Very good job. You kept the conversation going, you know. That was very cool. So, kudos. Kudos for you. Very, very good job. All right. Now let's move on a little bit. En unos minutos vamos a hacer la, you know, el survey, pero tenemos como una actividad here that we are going to be practicing. Al día de ayer veíamos un poquito de polite requests, ya lo vamos a retomar. But in the meantime, vamos a hacer un poquito de lectura comprensiva, okay? So we are going to check some reading comprehension. No sé si logran ver la letra o está muy pequeña. I don't know if you can see this. Está en su material,
it's in your material. This is activity number 6. And it says, read about printer qualities and answer the questions below. Tenemos un par de situaciones here. Tenemos como 4 paragraphs de elementos de una printer. We have color, resolution, speed, and memory. Y luego tenemos esta parte, okay, que son preguntas. And it says, why is color important for some users? Entonces tenemos que leer un poquito estas partes para poder identificar la respuesta. What does DPI stand for? Vamos a buscar la palabra DPI y vamos a ver qué significa DPI. No lo tienen que googlear ni nada, sino que acá en la lectura le dice. Why are color printers more expensive? What is something important for someone who prints a lot? And what is the amount of memory? Amount se refiere a la cantidad. So what is the amount of memory that most printers come with? Okay. Entonces vamos a tener que leer un poquito para ir buscando la respuesta here. So les voy a solicitar que le tomen captura o si tienen el material, lo usen de su material directamente, ya que está un poquito más grande, you know, better quality y no esfuerzan tanto la vista. Vamos a hacerlo en grupo, you know, para que se puedan ir completando en helping each other, all right? And, no es necesario en algunas partes que entiendan todas las palabras, pero sí les va a pedir como datos específicos, así que vamos a intentar, you know, understand as much as we can. So, denme un segundito, me confirman si ya tienen la captura o si ya están en el material. So, si ya están por ahí. You're ready? Okay, nice. So, les voy a dar un par de minutitos para que vayan, completen las preguntas y uno les responda, and then we come back. So, I'll see you in a couple of minutes. Lo que vamos a leer, las preguntas las tienen ustedes ahí. Sí, y aquí tengo yo el folleto. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la primera? Niña Miriam. Miss Miriam. Why is color important for some users? Solo que no sé qué significa user. Ahorita lo voy a buscar. Usuario. Usos. O usuarios. ¿Cuál compañera? Usuario. Yo creo que es usuario. Yes, okay, yes. Sí, chicos, en ese. Ya, yeah, en ese ambiente, okay. User es usuario. Dice. ¿Por qué necesitan imprimir páginas para la presentación de los mapas? Esa sería la respuesta de la primera. Wow, creo que sí. Is need to print page for presentation or math? Miss, I have a question. Sure, tell me, what's your question? Tenemos que decir todo lo que acaba de decir Dani, porque sí, bueno, ahí explica todo. Lo que pasa es que la pregunta uno dice why, entonces sí le pide como una breve explicación, exacto. Pueden tomar el pedacito and you get it. Uh-huh. Oh, y con because, ¿verdad? Yes, because. Ah, ok, ok. Yeah. Yeah, Miriam. The second question. What does DPI?
Vea si es esa que mandé. Nah, parece que sí. Okay. All of it's important no sé for you. No. No la veo. A mí no me sale. No le cae. Mm-mm. Bueno, pero igual yo la tengo. O sea, bueno, igual yo tengo el material. Ok. Hay que responder las preguntas que están abajo. Exacto. Preguntas on why is color important for some user? What does DPI stand for? Why are the color printed more expensive? What is something important of some components a lot? Black, what is the amount of memory does most printer come with? Bueno, si quieren leamos el texto y cada quien si tiene la respuesta, pues ya la comparte. La primera creo que es black and white. Dice, why is color important for some user? O donde habla del color, dice, color is important for users who need to print page for presentations or maps and other page where color is important. Okay, es for presentation or maps. Y en la segunda, what the, sería black and white. Black and white. Uh-huh. What are DPAs? La otra, what, esa sí no la entiendo, porque esa sí no he encontrado what nada. DPA stand for. Está en la vela de resolution. En la área de resolution. Ahí sale. DPA. DPA. Dice, ¿cuál es? DPA stand for. Entonces, in DPA, en resolución. Resolución más por. Dice puntos por pulgada. Creo yo. That's strange. Sí, así es. Voy a ¿cómo sería la segunda entonces? Hi guys, so I was just listening over. No se preocupen, exactamente así como encuentran la respuesta, esa misma es. So no, o sea, porque dice stand for. Es como D, ¿a qué palabra representa? P, ¿qué palabra representa? And I, what is the word that it represents? Entonces en el texto les aparece como qué palabra representa cada una de ellas, right? ¿Qué sería? DPI. Mm-hmm. DPI. Sería dots per inch. Exacto. Eso es todo. Dots per inch. Esa es la respuesta. That is the answer. Dots per inch. Dots per inch. Dots per inch. En otras palabras, es como el en impresoras es como por puntito, ok. ¿Cuántos? Como qué tanta tinta se gasta por pulgada, exactly. Pero ustedes pongan así tal cual, that per inch. That's it. Okay. Thank you, teacher. Apple la 3 sería que habla why are color printers more expensive? ¿Cuál es más, más fuerte? ¿Cómo?
¿Qué dice water color? Lo que las impresoras a color son más caras, creo que significa, ¿no? Rápida, veo yo. No, son más caras. Ah, speed, porque dice speed of the printer. No, why are color printers more expensive? ¿Por qué las impresoras a colores son más caras? Sí, es la pregunta. No sé si significa, es más cara porque imprimen más rápido. Sí, porque significa de la velocidad aquí menos. Ah, pues sí, mira, las que son más baratas, inexpensive, solo pueden imprimir 3 o 6 páginas por minuto, mientras que las de color, y las de color son más lentas. Las más caras, las impresiones son mucho más rápidas. Y si no era así, ni modo, así la vamos a dar. Vale. Porque las impresiones son mucho más rápidas. More expensive printer. Because the printer are much faster. Y si no era, se parecía. Memory. Más impresiones vienen con memoria pequeña, algo así, ¿no, verdad? ¿Por qué? Algunas cosas son más, algunas son más importantes para algunos. Porque es importante con la persona cuando hay impresión, muchas impresiones, algo así, pero que es algo importante para alguien que imprime mucho, ¿no? Que sea más rápido. Esa, yo creo que la respuesta anterior es la de la de este. More expensive, no, pero. No, porque en la anterior dice por qué las impresoras de colores son más caras. Y en este párrafo de la velocidad habla que, si tú te fijas, ya vas a ver, que da a entender que las impresoras. Hi guys, thanks a lot for coming back. Ya sé que estábamos como revisando todavía part of this reading. And of course, vamos a intentar tener las respuestas together. But in the meantime, les voy a robar like a couple of minutes to have here like a little commercial, right? So allow me 1 second. Déjeme confirmar that everybody's back. So we can get started. Yes, there you go. Okay, before starting, okay, vamos a tomar un par de minutitos to complete the survey, okay, para poder completar parte de, let me just take a look here, parte del survey que tenemos para el día de hoy, okay. So this story B is, allow me 1 second. Let me try to make this a little bit bigger so you can see this. Okay. So if you take a look at my screen, okay. Vamos a tomar como nuestra encuesta de calidad as we always do, okay. Al finalizar el módulo. And antes de iniciar, tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Saben cómo tomar captura de pantalla? Do you know how to take a screenshot? En sus teléfonos o en el computer.
Yes. Todos, todos. Yes. Okay. Yes. Okay. Si alguien necesita ayuda, please let me know para que, you know, we can do it together. Gracias, Elizabeth. Thanks a lot for the confirmation. Okay. Entonces, para dar inicio a esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a primero irnos a un enlace que les voy a compartir ahorita en el grupo. Okay. So, you can open it up para que lo puedan abrir. And se lo voy a compartir también acá. I'm going to share this in the chat para que no nos hagamos como locos buscándolo or anything. So, let me share this. Okay, let me just save this and get it for you. Okay. So, vamos a hacer esa encuesta de calidad. Esa encuesta y una survey lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a ir como paso a paso, porque al final vamos a tener que tomar una captura de la confirmación final. Así que, please, no se nos adelante mucho, you know, porque lo vamos a hacer later by later. Me confirman cuando todos la hayan abierto, you know, que no tengan ninguna dificultad con esta parte. Yeah, ahí sí. Está ya. Ok, ya todos la abrieron, right? Ya. Nice. Entonces, el primer paso. Ok, 30 minutes. Ok, allow me just. Entonces, les va a aparecer, no sé si logran ver mi pantalla, donde dice InstaFort. No. No, vale, permítanme. Les voy a presentar again. Ok, what about now? Yes. Ahora sí les aparece. Okay, cool. Yes. Nice. Ok, entonces yes. Ustedes les va a desplegar algo así donde dice encuesta de satisfacción inglés. Entonces se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada es para fines internos, right? Entonces, hagámoslo paso a paso, please. Si alguien se me va quedando, let me know. La primera parte que dice acá, dice ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y flechas. Esto les voy a pedir que no me lo vayan a digitar, sino que se los voy a pasar acá. Se los voy a compartir. And solamente usted lo copia y lo pega. Y eso es todo. So, just take. Give me one second here. Se los comparto ahorita. I'm sharing this. Okay, so. Exactamente así como se los copio, les voy a pedir que me lo peguen. So, se los voy a compartir acá en el chat. So, there you go. Este es el número de orden. Y para los que... poner en el de WhatsApp. Sí, por supuesto. Los que están en WhatsApp, ahorita se los comparto también. Solamente es como copiar y pegar. Solamente eso. Ya lo hice. Ok. Bye. Si tenemos el pasito número uno... Entonces nos vamos al paso número 2, donde dice nombre completo. ¿Me confirma si todos tienen el 1? Yes, teacher. Okay, thank you. Yes, teacher. Thank you very much. Gracias, chicos, por darme confirmación verbal. Yes. That would be nice, nice. Thanks a lot. La parte 2 dice nombre completo. Les voy a pedir que ese nombre completo sea el nombre que nos aparece en DUI. Así, tal cual, ¿ok? Si aparece, si son casados, aparece D, ¿ok? O si hay una letra que hayan cambiado o anything, exactamente tal cual les aparece en el DUI. So, number 2. Por ejemplo, mi nombre completo es Julia Marleni, you know. Arseño Interiano. Entonces, así, tal cual, con la ñ and everything, lo voy a incluir en esa parte. Ok. El código del miedo. Ok, please siempre denme confirmación verbal, give me verbal confirmation cuando vayamos completando el paso 2, because in that way podemos esperar. Yeah. Thank you very much, thank you. Bye.
Perfect, perfect. En la parte 3 dice correo electrónico. Acabamos de ver los correos electrónicos, entonces creo que no se les va a olvidar esa parte. El correo que ustedes registraron, please. Solo lo escriben y me dan confirmación verbal. Down. Listo. Perfect, perfect. Gracias, chicos. Thanks a lot. Number 4 es el número de teléfono, you know, obviamente el suyo, así que les doy la libertad para que lo escriban. So your phone number. Don teacher. Don guión teacher. Gracias. Gracias por la confirmación. Luego tenemos el sexo. Acá solamente es como un clic, right? En el sexo que los identifique. That's it. Solamente es como el clic. Okay. Q. Y esas preguntas son bien importantes. La número 6 dice el departamento de residencia. Ustedes seleccionen acá cuál es el departamento. O sea que tenemos de San Salvador, Santa Ana, de San Vicente. So, de La Paz. Entonces usted viene y selecciona, right? Don't teacher. Okay, cool. Don't Thank teacher. You. Gracias, chicos. Then we have municipio de residencia. Same thing. Okay, escribimos el municipio. Don't. All right, gracias. Thank you very much. Now, la número 8, esta quizás sea un poco más delicada. En el correo electrónico donde ustedes al que recibieron, decía el nombre de la empresa, porque acá no es solo el nombre como la conocemos, sino el de razón social, que a algunos les aparece un poquito diferente. ¿Me confirman si saben cuál es la razón social de su empresa o si necesitan ayuda con ello para que se la podamos revisar? Yo necesito ayuda. Vale, déjenme revisar acá rapidito. Let me just check this out. So, quienes se subieron en módulo 1, se recuerdan que revisábamos la razón social de sus empresas. But si no se recuerdan, no hay ningún problema. Se las brindamos. O pueden confirmar directamente en el correo. Pero, please, solo asegurémonos que sí sea la razón social. Denme un segundo. Ahorita se lo voy a confirmar por si no se recuerdan. Give me one second. Just give me one second here. Okay. So, la de Marvin, René y Brian, el de ustedes aparece como Grupo Especializado de Asistencia El Salvador SADCB, right? Confírmeme la mía, teacher, por favor. Ahorita, Abigail. So, Brian, y chicos, este es el suyo. Sandra, el suyo es Sandra Abigail Rodas. Aparece como Contrataciones Diversas. Se lo escribo acá. Se lo escribo acá en el chat para que lo pueda copiar y pegar. ¿Alguien más tiene dudas con la razón social de su empresa? Sin punto, ¿verdad, teacher? Solo SADCB, sin punto. ¿Cómo no? Se lo escribí acá en el chat. Lo puede copiar y pegar. Ahorita. Si gusta, se lo comparto también en WhatsApp. Yes, dígame. Yo tengo una pequeña duda. ¿Verdad que el mío aparece como recursos estratégicos, SADCB? Ahorita se lo confirmo, Ingrid. Deme un segundo. El suyo aparece como Recursos Estratégicos SADCB, correcto, sí. Ahorita se lo escribo acá. Yes, Norberto. Sí, solamente si me ayuda a confirmar la razón social de la empresa. Claro, ahorita. Norbert, la suya es Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal Agrícola, así completo. Ya voy a escribir acá. Okay. Ahí está. Los demás saben cuál es la razón social. Ya la tienen. Ya la completaron. Ya la tengo. Ok, perfect, guys. Sure. Teacher, I need help with it. Teacher, fíjense que
En el NIC aparece abreviado ASOP Coop de Ahorro, no habría problema. Si gusta, para evitar cualquier dificultad, yo se la acabo de compartir como nos aparece a nosotros. Entonces, mejor así completa, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de dificultad que se pueda tener en el futuro. Se la compartí acá abajo en el chat. Si gusta, también se la voy a compartir en WhatsApp para que solo la copie y la pegue. La vez pasada tuve ese problema. Yo creo que ya está arreglado, ¿verdad? Con lo del nombre. Ah, recuerdo que nos preguntaba el suyo. Deme un segundito. Todavía parece como Pedro Antonio Alemán, Alemán Mengíbar, sí, sí. Librería Fénix. ¿Así está bien? Sí. Vale. Sí, ¿verdad? Todo eso el cambio. Sí, se lo comparto acá porque dice entre paréntesis Librería Fénix. Okay. Teacher, yo no sé la razón social de mi empresa. Ahorita se la reviso. Natalie, la suya es Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer. Se la comparto acá. Ahí está. Así como tal. Vaya, es entonces. Sí, así como tal. ¿Ya todos tienen la razón social? ¿Todos estamos bien? ¿Alguien me falta? Yes. Yes, teacher. Okay. Thank you very much. Now les comparto nuevamente la pantalla y vamos con la número 9 sobre el proveedor. En la número 9 aparece el nombre del proveedor con el que se capacitó. Entonces vamos a buscar acá en el menú. Y aparece como inglés corporativo Regal International SADCB. Solo buscamos en el menú inglés corporativo Regal International. ¿Cómo dijo, teacher? Sí, Miss, acá no sé si logra ver mi pantalla, el que aparece como inglés corporativo, Regal International. Si no, se lo voy a dejar por ahí escritos, aunque tiene que buscarlo, tendría que buscarlo en el menú, porque no les va a dejar. Miren, ahí está el patio para que vayan a jugar. Apúrense, decirle. Vaya, pues. Está enojada, está enojada. Vaya, me se parece como. Y me la tiran a mí, la perra se me tira encima por seguir la pelota. Ok, les va a parecer como inglés corporativo o el que les pongo ahí es Regal International. Ese es el nombre por el que nos vamos a guiar. ¿Me confirman si todos lo encontraron, si ya lo tienen? Confirmado. Súper, súper. Regal International, yes. Exacto, very good. Ok, vamos con el número 10 entonces, el nombre del curso. El nombre del curso se los voy de la misma manera a copiar y pegar acá, porque está como larguito, entonces solo lo copian y lo pegan, please. Y es con comas, teacher. No, no es necesario la comida. Se lo comparto en WhatsApp y se los comparto por acá también. Les va a aparecer así: inglés principiante, módulo 2. Para que solo lo copien y lo peguen. Perdón, teacher. Perfect, thank you, thank you. Ya casi terminamos, thank you very much. Ok, entonces vamos con la siguiente parte que dice valore los siguientes aspectos. And les aparece esto por acá. Les aparece cómo considera el tiempo empleado, qué opina del contenido y qué opina de las herramientas tecnológicas. Y les aparece un cuadro de valoración: insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Entonces, les voy a dar un par de segunditos para que ustedes seleccionen la respuesta, para que pongan acá su valoración. Me confirman cuando ya estén listos. Ya. Teacher.
Okay, perfect. Escuché dos. ¿Ya está don? ¿Todo bien? Don. Okay, thank you. ¿Alguien me falta? Don, teacher. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you, Sandra. Okay, en esa parte, en la número 12, dice, ¿en qué fecha inició el curso? Acá usted, si se fija, hay como un calendario. Entonces, la fecha de inicio de nuestro curso fue el primer día de este mes. Vengo al calendario y voy a seleccionar, dice, marzo 2021, y selecciono el primero. Eso me va a aparecer 1 del 3 del 2021. A mí me sale al revés, dicho, no hay problema. Sí, siempre y cuando diga marzo está bien. Probablemente sea por lo que vimos hace unos segunditos, que puede ser la configuración inglés o español, ¿verdad? Sí, y cambia el orden. 3-1-2021. Pero solo confirme que diga marzo, que en la parte de acá diga marzo, que no diga enero, ¿verdad? Y cuando ya lo tengamos en marzo, estamos bien. La parte de abajo dice la fecha en que finalizó el módulo, lo cual es este día, el 26. Ya está acá como pre-seleccionado, entonces solo voy y confirmo. ¿Ya estamos listos con esta parte de las fechas? Yes, teacher. Okay, super, super nice. Vamos entonces ya con la última parte, que son sus valoraciones personales. La 14 dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Lo cual esperamos que haya sido de su agrado, ¿right? Usted hace su valoración personal. La número 15 dice, mencione que otros cursos son de su interés. Si usted tiene interés en cursos que no necesariamente son de inglés, pero algo relacionado en su área de trabajo, de su carrera, etcétera, lo puede dejar acá porque esto es directamente con Insafort. Y algún comentario adicional que usted quiera agregar, pues son bienvenidos. Así que les brindo un par de segunditos para completemos la número 14, la número 15 y la número 16. Pues se me quedó acá. La 16 no es necesario llenar, ¿no? Yo creería que la va a dejar pasar sin comentarios, pero si tiene alguno, no hay ningún problema, se lo puede dejar acá evidenciado. Okay. Solamente recordemos que al terminarlo, cuando se le vaya a dar clic en enviar, le va a aparecer una picture, ya una fotito que dice gracias por enviar sus datos. Necesito que le tomen, por si alguien se me adelanta, necesito que me le tomen foto, ¿ok? No a esas respuestas, ¿verdad? Sino necesito que me le tomen foto, una screenshot, donde dice gracias por completarlo. La mandan al nuestro grupo de WhatsApp y le ponen su nombre completo para saber quién ya me la envió. Por ejemplo, Natalie, veo ya que ya me la compartió. Gracias, exactamente así como está. Solo agréguenmele, Natalie, la voy a molestar con su nombre completo abajo, porfa, para controles de, para que ya nos quede. So, tengo la de Natalie, tengo la de Claribel, tengo la de Marvin, Brenda, Dani, gracias Natalie, perfect. And Yarixa, Brian ya está también, la de Moses ya está también, la de Giovanni también ya la veo, thank you very much. Giovanni no está en el grupo, ¿verdad? No, teacher, no estoy, pero se la mandé a su WhatsApp personal. Sí, eso veo, ahorita la comparto. Permítame.
Ok, so les voy a leer las que ya tengo, solo me confirman si me hace falta alguien. I see Claribel, Marvin, Brenda, Dani, Idalia, Yarixa, Brian, Moses, René, Jocelyn, Giovanni, Ingrid, Sandra Rodas, Daisy. Sandra, solo me hace el favor de ponerle el nombre completo abajo porque hay dos Sandras, entonces se pueden confundir. Please, please, please. Todavía me falta la de Jesus, si no me equivoco. Me falta la de Daisy, ya está. La de Dani. Ahí está. Dani me dijo que ya la iba a completar. Uh-huh. So it's in process. Ana Delmi, thank you very much. Let me see, let me see. La de Jacqueline creo que no la vi todavía. Gracias, Andrea. Thank you very much. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. I got 17. Ahí está la Jackie. I got 18. Chicos, ¿qué me falta? Me falta alguien. I'm missing somebody. Le hace falta Danis, pero Danis creo que no está. No, but we are 20. Me falta alguien más. I'm missing somebody else. Okay, let me just take a look. Me, teacher. Sí, verdad, sí, me falta Norbert. I knew it. Thank you. Okay, solo esperamos unos segunditos mientras Norbert nos ayuda con eso. And I'm sorry, I didn't, I forgot to. Oh, thank you. Gracias, Norberg. Okay, I forgot my phone was on. My microphone was on. Okay, so thanks, everybody. Gracias. Ya están el de todos. Thank you so much. All right. So, esa era la parte de like lo que teníamos pendiente, right? La encuesta de satisfacción. Thank you very much. And vamos solamente a revisar dos cositas más and then we will be done, okay, with module number two. La primera que vamos a revisar son las respuestas de la actividad que estamos haciendo. No sé si ya se recordaron, ya se les olvidó, you know. So, estábamos viendo un poquito de impresoras, right? So, estábamos haciendo un poquito de lectura comparativa about some printers. So, revisemos what we got here. So, the first question. ¿Ya tenían las respuestas de todos? ¿Les hacía falta alguna respuesta? La 4, teacher. Solo la 4. Ok, you were missing 4. Ok, hagámoslo juntos. Let's do it together y luego revisamos, ok. So, number one says, why is color important for some users? ¿Qué encontraron? What did you find in the first space? Why is color important? ¿Qué encontraron en la primera? You need to print this representation or not. Okay. Nope. Yes. Okay, blue. Okay, so the question black is and white. Why? Okay, black, la pregunta dice why. ¿Por qué es importante? Why is it important? And yes, it says color is important for people. For the print presentable format and other papers. Exactly.
So it is important for the presentations or maps in other pages. So cuando las personas necesitan como cosas con color, right? Next one says, what does DPI stand for? DPI? Yes? Dots per inch. Dots per inch, exactly. Como qué tanta pintura entra en una, pulgada, exactly. Number three, why are color printers more expensive? ¿Por qué son más caras? The print is very fast. Are much faster. Okay, so yeah, because they are much faster. So las de color son muchísimo más rápidas, right? Okay. Now we got the last part. It says, what is something important for someone who prints a lot? ¿Qué es importante para alguien que imprime mucho, mucho? What is important? The speed. Speed, exactly. Imagínense que al día imprima 5,000 páginas. So va a ser bien importante que sean rápidas, right? No tal vez la calidad, pero sí la velocidad. And number five, what is the amount of memory that most printers come with? ¿Cuál es la memoria? What is the amount of memory? Okay, dice por acá, it's right here. It says most printers come with a small memory, for example, 1 megabyte. Y esa es la respuesta. This is the answer. So very cool, guys. That was very nice, very cool. Okay, now guys, I got something for you. Tengo algo por acá que I have prepared. Okay, ya que somos como like the last things. And let me see, antes de irnos, I have a little something. So siempre hacemos como una actividad super cortita at the end of the module, okay? Para donde ustedes muestran como que es lo que nuestro desarrollo, what we have learned and everything. So, revisamos esta parte here. Let's take a look at it. It is a short presentation. Es una conversación, es una presentación, pero súper cortita. And if you pay attention, it is a 1, 2, 3, 4. Hay 4 temas. There are 4 different topics. Okay. Talk about your plans for the weekend, the activities you are doing these days, about your favorite weekend activity, and talk about common issues with technology. So, les voy a dar un minutito. I will give you 1 minute y vamos a seleccionar así como random algunas personas que nos puedan comentar sobre un tema. So, escojan un tema en específico, okay? Y piensen como cuáles son sus planes. Okay, I am going to do this, I'm going to do that, okay? So, para que seleccionen un tema rapidito, pueden tomar notas, you can take notes in English, y luego nos hacen una presentación de 20 segundos. Like a 20-second presentation, super cortito, okay? So, tienen hasta las 50, comenzamos a las 50. Son menos de un minuto. Vamos a tener como 4 personas solamente. We are going to have 4 people. Así que pueden pensar si quieren ser voluntarios o pues ni modo, si le tocó, you are going to be the victim. Teacher. Hello. Tell about my plan for the weekend is the work in the afternoon in the fix and I mean, in the night is dinner pupusas and Sunday is go to the beach only that. Okay, thank you. Hey, Danny, that was very nice. I like it a lot porque decidí ser voluntario, you know, antes que lo escogieran and you were not ready. So thank you very much. Okay, I like it a lot. Super cool. So guys, yeah, it's about time. Es hora, okay, it's about time.
Necesito cuatro voluntarios. Well, Danny, not anymore because he already did it. Natalie, thank you very much. So let's listen to Natalie. It's like 20 seconds, 30 seconds, algo bien cortito, pero que nos puede ayudar para show what we learned. So Natalie, the microphone is all yours. Thank you. And this weekend I am driving to Guatemala on Monday. In Guatemala, I stay 3 days. I will go to Antigua, Guatemala, 1 day. The same day I am go back to the la capital. On Wednesday, the next week, I come in to El Salvador. Only. Excellent. Thank you very much, guys. Give some emojis to her. That's very cool. Be careful in Guatemala, but that sounds like a lot of fun. Thank you. So Natalie, one down. I need three more. ¿Quién es el siguiente? Who's next? On Saturday, I have extra class. After, I'm going to work. On Sunday, I'm going to Volcano Ilamatepec Volcano. And after, I'm going to Coatepec Lake. Later, I'm going to my house. Thank you. Nice. I like it. You're doing exercise. So you're going there. Super cool. Thank you. Thank you, Brian, and very well explained. Elizabeth, of course, Elizabeth, cuando esté lista, whenever you're ready. Hi. Hey there. My plan this week are to go to work for days and day Thursdays and Fridays with the weekend vacation. Okay, so those are your plans, right? Thank you, Elizabeth. I like it a lot. You know, you are participating more. Very good. Cool, cool, cool. Guys, el último. I need just one more person. Yeah, sure. Tomorrow I am working until 3 p.m. Then I am return my house or I go coming back my house Sunday in the lunch I am going with my mother to take a lunch in the lake Coatepeque and that's it. Very nice. So you're going to Coatepeque. I like it. Very cool. So I hope you enjoy it with your family. That's very nice. Okay, everybody. So los demás están como like, okay, salvados por la campana. You're saved by the bell, okay? By your five classmates who gave their opinion. Now, antes de dejarlos ir, I have a little something for you. You know, todos han estado como esforzando mucho por este módulo. Creé como una lista. I have like a little list. Okay. De algunos premios, let's say, like algunas recognitions for your effort and for everything you've done. So, el primero, the first that I got, es tomado desde el día anterior, okay, que fue por la asistencia. As you remember, hay dos tipos de asistencia, right? No solamente el conectar y venirse todos los días, sino también quien haya mantenido mayor tiempo de conexión, es decir, 120 minutos diarios. Entonces, tengo esta lista de special awards for you guys. La primera dice highest attendance. ¿Quién creen que tiene el highest attendance? De los que más han estado, like, super puntual. A mí, no solo puntual, sino más tiempo de conexión. Ustedes saben. Norberto. I have to mention. Se contabilizó minuto a minuto. It's minute by minute. Y pues fue difícil porque hay tres. There are three people. I mean, todos tienen una asistencia súper buena. Pero hay tres personas con 95 hasta el día de ayer. 95% of attendance.
creo que ahora llegamos al 100%, así que it's like a huge effort, and I gotta say, so they are Ana, Jocelyn, and Norberto. So good job, guys. Oh, very good. Yes. Congratulations. You got the highest achievement. 95%. Congratulations. Okay, my second award is the following. Most participative. So las personas que like they practice a lot, they participate a lot. I get Ingrid, Natalie, and Brian. So thank you guys. Yes, that was very cool. Congratulations. Nice participation. Congratulations. Dani Zavino. So Dani's here. Okay. Hey Dani. Hello there. No lo veo. Me dijo que estaba en tráfico. He told me he was in traffic, so hope so. Okay, permítanme que todavía me faltan. I'm missing some of you, so. Give me one second. Okay, I got. Okay, wait. So. My next one, wait, que se me trabó a little bit. So, la siguiente, my next one is for persistent, okay? So, yo sé que todos hemos tenido como, like, some difficulties, okay? Pero hay compañeros que, you know, sí merecen el award porque han sido bien persistent a pesar, like, de todos los issues que han tenido. And so they are Elizabeth, Jesus, and Yorixa. So Elizabeth, Jesus, you know, yo veo a Jesus like in the garden. I'm super scared. Yorixa also so very cool. And, we on the champion. Yeah, like that. Jesus, yeah. Siempre que no tenía con el corazón en la mano, Sí, la verdad es que sí, you know, it's like huge. My next one is most punctual. Siempre que yo estoy acá, ya los veo conectados. So I got Jackie, Dennis, and Moses. Guys, thank you so much. You know, ya los veo like super early todos los días. So I truly appreciate that. My next award is for most lively, you know, los que hacen como la clase bien amena, los que le meten corazón y nos hacen reír. ¡Qué mala! Definitivamente. I get Dani, Brenda, and Marvin, you know, que se siente bastante. Últimamente también era Dani's teacher. Dani. Yeah, Dani's too, but quería darle como un award a cada uno. Agreguemos ahí, hombre. Sí, teacher, se lo merece. My next award is pero most consistent. Bueno, que me gane ese premio. Dani es el que hace que tenemos que ir a celebrarlo a comer. Gracias. Dani dice que nos va a llevar al rancho. Vamos a celebrar. Aquí nos va a llevar al rancho, cierto. So the next is for most consistent people. So I get Sandra and Claribel, you know. Because siempre les están ayudando al resto de compañeros, you know, y han mostrado un progreso bastante equitativo. So, thanks a lot, girls. It's very cool. Sí, I got two more. Tengo dos más, así que wait a minute. The next one, it says special mentions. So, I got René and Giovanni for the most improvement. Guys, han mostrado una mejora, like, huge, you know. The way you are communicating is super, super cool. And that's very nice. And give me one second because se me quedó acá trabajito. Hold on. Y me falta uno. I'm missing just one more. And so give me one second. Wait. Ay, tengo que iniciarlo otra vez. No, hold on. I got this. So the last award that I got here is for a very special person as well. Espero que no se me haya quedado nadie. I hope nobody is missing here. But this is for the coolest person, Daisy.
So the coolest person I get here is Daisy. Yo no siempre la veo bien relajada tomando la clase. So that's super cool. So that's very, very nice. Guys, ha sido un grupo super genial. Very nice. Con muy buena vibra, you know. And así que espero que todos continúen el siguiente módulo número 3, que siempre se ayuden y que tengan ese espíritu de colaboración, you know, y de ayuda de grupo que tienen. So that's super cool. So solo les voy a pedir que me ayuden con la camarita para que nos tomemos la foto de finalización del módulo 2. And we can ojalá que sea usted en esta próxima, teacher. We don't know, no sabemos yet. We don't know, because siempre nos cambian, but pero igual like, hay excelentes teachers that are like really cool teachers y van a aprender bastante, así que no worries. So, ay no, teacher, hoy que no me planche el pelo, teacher, por Dios. Ahora que no me bañé, yo sé. No. Sí me bañé, pero con ruda, para pasar el módulo. Daisy ahí se está planchando ahorita. Ay, es cierto, ahora no está costado. En serio, ahora no, que no me planche el pelo. Cool. So guys, le voy a contar hasta tres, vaya. 1, 2, and 3. Yo creo que ahí quedó. Permítanme, give me 1 second. Se las voy a compartir ahorita. Y si no me dicen, y le sumo otra. So I can take another. Pero no salir risca. No, salen súper bien. No, salen bien, you look cool. Okay, guys, so thanks a lot. Solamente, permítame, tengo one-on-one con alguien. I think, creo que let me see. Yo, teacher, soy la última. Sí, verdad. So we have one-on-one. Solo me regalo un par de minutitos entonces. Ah, es cierto. Solo me regalo un par de minutitos, Dan. Chicos, un placer haber estado con ustedes. Module number 2. ¿Hola? Quiero decir algo antes de que se despida de todos. Yes. Ay, quiero no, darle gracias a todo el grupo. Porque ellos me ayudaron mucho. Yes. No, I'm super happy, you know. Super happy. No, recibo remesa por ti, money. El grupo es super cool, así que guys, continue that way. Y Brian nos debe la salida. So Brian nos iba a llevar al picnic. Y Dani nos iba a ayudar con el rancho, dijo, ¿verdad? Vamos a la playa, sí. Es que Brian solo es planes. Yeah, vamos la próxima semana a los planes, pues. Vaya, vamos. Dani dijo que iba a invitar. Oh, solo que nos pongamos de acuerdo en el grupo, you know, that could work, probably. O fuera, yeah. O fuera del... Wait. Bye. El que mucho se despide no se quiere ir, dicen compañeros. Yo. El que mucho se despide no se quiere ir. Se cuidan. Así dice el dicho. Bye. Cuídense. Adiós. Bye. Hola, Miss. Pensé que se me había ido. So. No. Es que como nos despedimos y me salí, después me acordé que tenía que estar aquí. Me imaginé, no se preocupe. Bueno, Miss, no nada, solamente pues quería decirle ya de que sí se pudo. Yo sé que,
A veces es un poquito como complicado creérsela, pero me alegra mucho que ha mejorado bastante, que está practicando más, que está buscando como más vocabulario a través de otros medios. Y esa es la actitud, you know. Me gusta, felicidades, you know, porque de repente es como necesito un voluntario y ahí está usted. Entonces, esa es la actitud correcta, you know, decir, no importa, voy a intentarlo. So, se tiró al agua en cool, super nice job. That was very cool. So, ¿cómo se sintió? How do you feel? Pues, déjeme decirle que al principio yo quería renunciar. Quería decir, ya no puedo. I know. Al final, incluso le escribí a al compañero suyo, el que nos manda todos los datos. El compañero gestor. Sí, y le dije yo que me iba a salir, que ya no podía continuar. Okay. Porque me sentía así, que todos pueden hablar y entenderse y yo no. Okay. Entonces, ahora lo que estoy haciendo, que estoy utilizando el traductor. Aunque a veces me dicen aquí en la casa que estoy haciendo trampa. Pero digamos que ayuda, digamos que tiene como ayuda. Okay. Pero fíjese que así se inicia, I mean, como palabra por palabra. Lo que yo sí le recomendaría es, ya que usa el traductor, ¿verdad? Para no quedar como muy dependiente del traductor, después repítaselo a usted para que tenga significado lo que está diciendo. O en vez de leerlo como palabra por palabra, repítelo hasta que le salga mejor, ¿verdad? Entonces, sí, no, pero la verdad es que felicidades porque sí me alegro mucho. Yo recuerdo que tuvimos esa conversación, you know, y me quedé pensando, you know, ¿qué puedo hacer para que no se le complique tanto, you know, para que pueda seguir? Pero me alegro mucho que esté acá, que lo haya finalizado, you know, que le haya metido garra y que lo haya logrado. So, la verdad es que felicidades a usted, you know, porque lo hizo con su esfuerzo. So you made it. Very nice. De acá adelante tal vez pueden haber temas que se le van a hacer difíciles, pero encuentre su propio ritmo. A medida que pasa el tiempo, usted va a encontrar su ritmo, la forma como usted aprende. Si aprende, por ejemplo, con el traductor, it's okay. Poco a poco va a irse desprendiendo del traductor, ¿verdad? Y siempre, you know, haga la técnica del sombreo. No sé si ya, cómo no, con usted hicimos un ejercicio de una rutina que le pedí que le escuchara y se grabara. Entonces, esa técnica es muy buena. Uh-huh. Puede irse a YouTube, puede escuchar una conversación de lo que sea y usted le escucha y luego la repite. Es la técnica del sombreo. Para que sea como, para que pueda desarrollar pronunciación, ¿verdad? Se le vaya quitando el miedo y también vocabulario. So, esa sí se la recomiendo mucho. Bueno, nuestra sesión one-on-one, de hecho, era para eso, para revisar un poquito. No sé si le habrá quedado algún tema por ahí pendiente. Fíjese que yo creo que no. Pero cualquier cosa, avíseme, porque a veces uno puede decir no, ¿verdad? Ya no tengo nada y al final puede quedar algo que no hay. Yo creo que con las tareas, no, yo creo que ya me entregó todo, porque ahora antes de la clase revisé la suya, sí recuerdo que ya estaba completita, pero igual, ¿verdad? Si necesita ayuda con algo más, me puede escribir y con gusto lo revisamos juntas, no hay ningún problema. Vaya, mis gracias por su tiempo, gracias, me alegra mucho que hayamos culminado, que esté acá con nosotras, y lista para el 3, ¿verdad? Ready for 3. Sí. Bye. Gracias. Super. Nice, nice. Y por tenerme paciencia y por enseñarme. No, ya sabe. A la orden, mis. Espero tener una siguiente clase. Y si no, pues ahí la veo más adelante cuando ella sea como teacher, hablemos, you know. That would be very nice. Por mí se me cuida. Feliz noche y bendiciones. Bye. Bye.